Bueno, pues estamos en Barrio de Uruapan y bueno, pues estamos en Cultivarte, un programa que está hecho precisamente para la cultura, los espectáculos y el turismo. Y hoy, bueno, en los espectáculos tenemos una pasarela, pues, de ropa de playa y estamos con uno de los personajes importantes de esta pasarela. Vamos a platicar con Jesús Patiño. ¿Cómo estás? Y ya estamos acá en Backstage. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros. Ya preparándose para esta noche espectacular. ¿Qué nos espera esta noche? Fíjate que vamos a trabajar todas las tendencias de verano 2016 en cortes de cabello, peinado, maquillaje y sobre todo lo que es la ropa de Rayu, ¿verdad? Es un conjunto que hicimos entre los dos para crear un evento donde puedan ver todo lo que viene de moda ahorita para ustedes. Generalmente ya ves que de repente se hace en los países, ¿no? De Europa, donde se maneja. Nosotros manejamos conceptos de varias partes, inclusive de México también, y de recientemente que estuve en Estados Unidos vimos de repente ahí partes y formas, sobre todo en el cabello, en la ropa y todo, que queremos presentarles. Ojalá les guste. Peinados muy trendy, muy suaves, maquillajes marcados, maquillajes muy suaves, también efectos para noche y sobre todo lo más importante, los cuidados personales que tenemos ahora para los hombres dentro del spa, para las mujeres también en nuestra estética también. Entonces ahora sí que es una colección de todo, un poquito de todo van a ver hoy. Muy bien, pues vamos a seguir aquí buscando al diseñador que también es parte de y vamos a ir platicando con los modelos. Acá está el diseñador, no te me vayas, ven para acá por favor. Y bueno, pues con él, que es también parte importante del evento. ¿Y qué andas aquí corriendo también? Cuéntame, sí. ¿Por qué corre? A ver, ¿qué pasa? Tenemos que estar checando, pues, que todos traigan todo lo que van a modelar cada quien. Las chavas igual, estamos todavía checando lo de las copas, estamos viendo arreglos de los vestidos, de si pueden caminar con los tacones. De hecho, ya tenemos todo eso, pues, ya detrás de, pero siempre hay que... que les espera muchísimas sorpresas, de verdad. Hemos trabajado mucho para esto y esperamos se vea todo el resultado de esto. Ricardo Andrade, mucho gusto. Ricardo, coméntame, eres uno de los modelos de esta pasarela, ¿de dónde eres originario? Soy de aquí, de Uruapan, aquí nací. Y coméntame, ¿cómo te has preparado para esta pasarela? De hecho, pues yo ya tengo casi 5 años modelando, entonces desde que Chucho me invitó aquí a esta pasarela, pues ya hemos estado haciendo algunos ensayos aquí. Pues más que nada nosotros tenemos que tener mucha seguridad, aparte de que tenemos que morar ya sea cortes de cabello, alguna prenda, diferentes